ventila una denuncia en la fiscalía de este señor, donde dice que contará todo lo que sabe del escándalo de carro tanques y más, esto en Colombia. Este señor es ex subdirector de manejo de desastres de la UNGRD y está buscando un preacuerdo con la fiscalía para revelar todo. Esta es noticia de la cual ya se venía hablando. Y ayer, 3 de mayo, es donde definitivamente se empieza a saber en qué consistía esta denuncia. Y es así como nosotros, como grupo jurídico, se nos ocurre presentarles a ustedes un interrogante que es muy importante resolver y que tiene que ver con un delito y que se llama cohecho. ¿Y qué se entiende por cohecho? En el contexto colombiano se refiere al delito cometido por un servidor público que acepte, en este caso acepte o recibe dinero, donaciones, regalos o cualquier otra recompensa a cambio de realizar un acto relacionado con sus funciones oficiales o abstenerse de hacerlo. Por analogía, sería como usted imagínese que el cohecho es como un árbitro en un partido de fútbol que acepta dinero de un equipo para favorecerle durante el juego. ¿Y qué va a pasar después de esto? Pues finalmente ganará el equipo del cual el árbitro recibió dinero. El cohecho en el contexto colombiano entonces implica sobornar o ser sobornado por una persona que ocupa un cargo público con el objetivo de obtener un beneficio indebido. Específicamente, el Código Penal colombiano tipifica varias formas de cohecho. El cohecho propio, activo y pasivo implica que el funcionario reciba, solicite o acepte una dádiva, favor o cualquier otro beneficio para realizar, omitir o retardar un acto relacionado con sus funciones. Y aquí tenemos entonces el artículo 406 que hable de cohecho impropio, en este caso cuando recibe dinero y este es por un acto que debe ejecutar en el desempeño de sus funciones, como la de un senador. ¿Qué debe hacer? Debe votar, en este caso, por las reformas de las cuales la denuncia dice que se pagó para que fueran aprobadas. Entonces, al hacerlo, estaría dentro de este 406 del Código Penal de Colombia. Podría también incurrirse en este cohecho impropio el del artículo 405, porque también dependería quiénes y cómo participaron en esto. Y entonces, ¿qué pasaría en relación con el caso de la denuncia y la noticia? Si se comprueba que congresistas recibieron dinero a cambio de su voto en reformas legislativas, como la que ya sabemos, estarían incurriendo en un acto de cohecho, pues estarían aceptando beneficios para incluir en sus decisiones legislativas, lo cual es contrario a sus deberes como funcionarios públicos. Y usted se pregunta, ¿cuál es el proceso a seguir? Pues aquí va una idea. El proceso para enjuiciar a políticos en Colombia por delitos como el cohecho implica varios pasos. Primero debe iniciarse una investigación por parte de la fiscalía. Recuerde que cuando decimos político es servidor público, que recolecta evidencias la fiscalía del delito. En el caso de los congresistas, debido a su fuero, el proceso penal, perdón, puede requerir un trámite especial ante la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de procesar a los congresistas. Como son altos funcionarios, en este caso, Congreso, pues está claro que es la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia encuentra mérito, se procede al juicio y de ser hallados culpables, se aplicarán entonces las sanciones correspondientes que incluyen penas de prisión, multas y ya vimos la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Eso está en el Código Penal, que ya vimos los artículos 405, 406. ¿Y cuáles son entonces esas penas? Pues ya dependiendo de la gravedad del acto y de si se consumó o no, podrán variar entonces las penas de prisión. ¿Y entonces qué hacer luego de que estos votos viciados generaron la aprobación de la reforma, al menos en dos debates, como ya hemos visto? Esta es una pregunta que todos los colombianos se hacen y aquí van algunas ideas. La Constitución Política de Colombia no establece de forma explícita, para que lo sepamos, qué debe suceder con las leyes aprobadas por congresistas involucrados en actos de corrupción, así que no lo va a encontrar, por lo menos textual, en la Constitución. No obstante, la Constitución sí enfatiza la importancia de la moralidad y la ética en el ejercicio de funciones públicas y el cumplimiento de los deberes del Estado de garantizar el manejo adecuado de la función pública. Y es allí en esta Constitución, en el artículo 6, donde se dice que los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, pero miren, los servidores públicos también lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En términos de jurisprudencia, pues la Corte Constitucional de Colombia ha tratado casos donde la conducta indebida de congresistas ha llevado a la revisión de actos legislativos. Por ejemplo, si un congresista
vota en un proyecto de ley del que tiene un conflicto de intereses directo, esa ley podría ser objeto de revisión y posiblemente anulada si se demuestra que afectó la integridad del proceso legislativo. Entonces aquí estaríamos ante la Corte Constitucional. Esencialmente, mientras que la anulación de la ley no es un procedimiento directo ni automático o según la mera implicación de corrupción, sí existen mecanismos dentro del sistema judicial y de control que pueden llevar a cuestionar la validez de las leyes aprobadas bajo circunstancias cuestionables. Estos procesos requieren pruebas, obviamente, suelen ser complejos, involucran tanto análisis como investigaciones profundas sobre las circunstancias específicas de cada caso. Pero es que si el votante se está preguntando, si el votante, esto es lo que pregunta Colombia, pero es que si el votante está viciado, la reforma aprobada con su voto estaría viciada y la consecuencia sería anular su votación. Y para cualquier lógica debe ser así, pero como estamos en derecho, las cosas no siempre suelen ser como bajo una lógica, ni bajo un sabio entender, ni entender popular. Dice aquí, el concepto al que hace alusión la anterior afirmación comúnmente conocida como la doctrina del fruto del árbol envenenado, esto lo explica en derecho, cuando usted está estudiando derecho, proviene principalmente del derecho penal, esta doctrina, particularmente en el contexto del derecho procesal y probatorio, que aquí no se dice la evidencia legal. Este principio establece que si la fuente de la evidencia o la manera en que se obtuvo es ilegal o inapropiada, entonces cualquier evidencia derivada de ella también es inadmisible en un tribunal. Aplicar esta doctrina al proceso legislativo es más complejo. No existe una aplicación directa a esta doctrina en la legislación o la jurisprudencia constitucional de Colombia respecto a anular automáticamente leyes basadas en la participación de congresistas corruptos en su votación. Sin embargo, sí se puede demostrar que la corrupción influyó directamente en la aprobación de la ley, por ejemplo, a través de sobornos para obtener votos favorables, entonces esa ley podría ser susceptible de ser impugnada y potencialmente anulada, como ya vimos. La moralidad pública, aquí ya vemos que es muy importante que trae la Constitución. Estas ponen un fuerte énfasis entonces en el ejercicio de las funciones públicas. Y existen entonces mecanismos para la impugnación de estos actos legislativos bajo ciertas circunstancias. En tal caso, sería papel, como ya vemos, de la Corte Constitucional revisar la ley en cuestión y determinar si la influencia corrupta fue suficiente para comprometer la integridad del acto legislativo, posiblemente conduciendo a su anulación. Este proceso, sin embargo, sería judicial y dependería de acciones específicas como demandas o peticiones presentadas ante la Corte, que deberán fundamentarse en pruebas concretas de que la corrupción alteró sustancialmente el proceso legislativo de manera que afectó el contenido de la adopción de la ley. Sigue siendo corto porque la verdad, y es conciso, es que si el votante está viciado, lo que votó también debe estar viciado y por tanto esa votación debería ser nula. Y esto no requiere una mayor interpretación. No necesita un abogado muy experto ni un ciudadano con mucho conocimiento para entender que esto debe anularse. Sin embargo, pues como estamos en Colombia, lo normal es que en este momento ya se está fraguando cómo salir adelante de este pantano y continuar con su reforma a toda costa, porque es el objetivo del gobierno y las de coalición del gobierno, que por cierto muchos quedaron aquí en la denuncia, en esta denuncia, permeados. Y habría que ver qué va a pasar porque las investigaciones avanzan. Es todo por ahora y seguiremos atentos a lo que pasa en la política y el derecho. Un saludo y hasta la próxima.